Andalucía tiene obligatoriamente que innovar, buscar productos distintos, buscar una diferenciación. Nosotros el principal producto que tenemos es alfalfa, alfalfa deshidratada. Apostamos por ello hace 12 o 13 años. Fuimos un poco innovadores aquí en el Bajo Guadalquivir. Nadie hacía alfalfa deshidratada, nadie producía alfalfa de forma industrial y nosotros apostamos por la alfalfa de forma industrial. El mercado de exportación empezamos hace 5 años, Medio Oriente sobre todo, Jordania, Kuwait, Emiratos Árabes, algo en Qatar también hacemos. Nos hemos introducido en Arabia Saudí. Bueno, muchas veces hay que perder un poco el miedo y cogerte tu maleta, cogerte un avión y cogerte un coche y recorrer el mundo. Y a ganadería, que eso ya es complicado. Hay algunas ganaderías que piensan que Internet es un satélite ruso, ¿no? Que no saben ni lo que es Internet. Perder un poco el miedo y si te gusta viajar, pues encantado. Todavía no sé árabe ni tampoco japonés, no sé si algún día aprenderé. Sobre todo el lenguaje más importante es no engañar. El proceso de hidratación es muy sencillo. Simplemente mezclar aire muy caliente con el producto, no añadimos ningún tipo de aditivo, nada químico. Utilizamos biomasa, no utilizamos gas ni petróleo. Al final conseguimos un producto con una humedad muy, muy homogénea que nos permite conservar el producto durante largo tiempo. Este año creo que llegaremos en un 70% a la exportación, que de aquí a 2 o 3 años estará el 100%. Bueno, tenemos un gran futuro por delante, estoy segurísimo.